Señores, sean bienvenidos en esta grandiosa tarde como vimos el día de hoy, porque vamos a disputar con Nanyang Championship, que viene bastante y viene con Reborn incluido, con Source número 2. Y por otra parte, vamos a ver a estos dos muchachos de Fire Dota contra los muchachos de Perú, de Union Gaming, que tienen nuevo roster, sí, y han sido invitados a la SL1 de Nueva York, que se va a disputar en octubre. Y por otro lado, quien les está hablando en estos momentos, Kakashi G3, para traerles un casteo totalmente extranjero con en combinación con el señor Ruktur, el señor Tico, que nos va a acompañar yo en los lados de los comentarios. ¿Cómo estás, Ruktur? Bien, acá en la zona tropicaloña, en la zona de los doble mares, en la zona del gallo pinto, que no significa que no tiene nada que ver con el pájaro. Vamos a estar trayéndoles acción de lo que los Union Gamings contra Fire por la qualifier de la Jinjiang, digo, la Nanyang. vamos a ver cómo sean estos dos equipitos por uno de esos torneos chinos que, en general, muchos escuadrones americanos desean ir simplemente para codiarse contra escuadras ya de un calibre o de una escuela de Dota mucho más tradicional, o por lo menos más de carrera, de pedigrí, como es el Dota chino, claro está. Así que vamos a ver. Y también, claro, el viaje alrededor del mundo no se viene, no cae nada mal, pero primero, lo primero, tienen que pasar por su contraparte Union Gaming, tratando de ganarle a Fire, y Fire haciendo lo opuesto también, respectivamente. Exactamente, amigo Ruktur, y es lo que vemos día a día. Y por otra parte, vamos a empezar con los drafts. No sé qué te parece, porque está un poco adelantado. Y por otro lado, vemos la clase de baneos en ambos equipos. Tenemos al Bounty Hunter, Naga Siren negada. Por otra parte, el Phantom Lancer, el Huskar como cuarto baneo. Mientras por el otro lado, por parte de los muchachos de Union Gaming, no quieren ver lo que sería un Spirit Breaker, un Gyrocopter, menos un Storm Spirit, y por otro lado, un Anti-Mage. Ahora, analizar un poquito más esto, porque yo me estoy dando cuenta que realmente con un tercer pick para adelantar lo que tiene Fire Dota, tiene un Techis de lado y con un Tuscan. Y al lado un Lesrec, suena como que a peligro para los peruanos de Union Gaming, que sin duda se van a defender con los Ion Shield de un Darkseer. Y por otro lado, la fisura de un Earthshaker con Winter Wyvern, con Winter Curse, que está de moda en este meta de Dota 2. ¿Qué tenemos por ahí, Ruktur? Mira, lo que me llama un poco la atención es obviamente siempre el tipo de bans que se están dando, en particular por Fire. Van del Huskar, respetando bastante el potencial de ese héroe, y también van de la Naga Siren, que es un support que está bastante sólido en lo que es el meta actual, y más considerando que es uno de los pocos supports que en teoría está mejor equiparado para lidiar con la alineación del el combo de Tuscar Techis, por el hecho que tiene mucho armor, pero por otro lado tiene poca vida. Y esto es algo que iba justo a calcar un poco, el hecho de que Union Gaming pudieron haber incluso considerado un Dazzle. El problema es que ya está un poco avanzado en el draft, y más bien el Dazzle lo va a agarrar Fire Dota, lo cual le permite al Tuscar sobreextenderse mucho más de lo que debería y sacar mayores resultados a provecho de eso. Y también obviamente de mantener al Techis un par de segundos más para que pueda hacer el suicidio tranquilamente. Temporal Assassin es bastante sólida contra el Techis, pero no sé, pero considerando que el Tuscar y el Techis no van a estar rotando la línea de medio de por sí, creo que esto beneficia bastante lo que es los chicos de Fire Dota, que como dije, el ban del Huskar. Creo que todavía tienen en mente que esto es la antigua alineación de Union Gaming, ¿no? Que creo que están pensando que, mira, aquí hay un Leostyle, aquí hay un Minos, por ejemplo, que se vio también en lo que fue un Known por una pasadita aquí y allá, y creen que están jugando con alguien que tenga un buen player de Huskar. No lo descarto por el lado de Union Gaming, pero como te digo, o sea, es una alineación que he visto muy poco de ellos, así que no te podría así como confirmar mucho de que tal vez tengan un Huskar player. Y a pesar de eso, no hay ninguno de los compañeros del Husker como que para que justifique el ban. El fan del Phantom Lancer, yo creo que sí tiene mucho más sentido, y banean al Morphling sorpresivamente. Eso sí da un poco de sorpresa. Es que no se acostumbran en el lado de baneos que comúnmente estamos, por decirte, acostumbrados a ver. Por otro lado, vemos a lo que sería este señor de las cortaditas, que maneja tu nombre, que sería el Bloodseeker.
Y por otro lado, vemos que tenemos un Lycan que va a servir de pushing para los muchachos de Unknown Gaming Perú, mientras vemos al Juggernaut como quinto pick. Y empezamos así, a empezar que no tuvimos la mayoría de los análisis, pero vamos a hacerlo esto posible porque en este momento Fire Dota se va con un mejor de uno, porque esto se viene mejor de uno, y estos son las American Qualifiers de esta Copa Nanyang Championship. Y empezamos así. Por otra parte, viendo un Lycan que espero que tenga un buen rol por parte de Unknown Gaming, a pesar de que no mencionamos el Dazzle y el Juggernaut y este TX que de verdad va a dar sorpresas quizás en este encuentro. Para que ser un mejor de uno da muchas sorpresas, Ruptor. Sí, también una cosa muy particular que es, creo que la primera aparición o la segunda, si mal no me equivoco, de Yeyo después de irse de Rave. Así que regresó a la patria norteamericana, yo creo que Canadá. Creo que el pibe es de Canadá, pero sí ya regresando a suelo familiar. Y vamos a ver cómo se planta con su escuadra, su nueva escuadra de lo que es este Dota Fire, que sigue un poco la tradición de lo que es este. Los chicos de IX Mike y compañía, ¿no? Claro. Ahora, vamos a hacer la presentación mientras esperamos que los muchachos se vayan a posicionar antes que nos vayan a ganar un poquito más la partida. Tenemos a Sukuya con el Dark Seer, empezando con muchachos de Unknown Gaming. Por otro lado, vemos a lo que sería Haki con el Shaker, mientras la mid laner se va a encargar Fire. Mientras, por otro lado, vemos al support con Elien, por decirlo así. Mientras tenemos a Dawn Player, que va a estar con el Lycan. ¿Qué tenemos por parte de Fire, amigo? Ok, vamos a tener como capitán, creo que el escuadrón, si no me equivoco, o si no, por lo menos uno de los pilares de este escuadrón va a ser Mudora, va a estar con el Tuskar 747, el exjugador de Boreal va a estar con el Shrek. Mientras tanto, Whitebeard, el support, uno de los supports mejor calificados de lo que es la escena norteamericana, va a estar con el TX en la línea bottom. Y mientras tanto, vamos a tener, como dijimos, el previamente mencionado Yeyo con el Juggernaut. Y Brian va a estar con el Dazzle, el cual yo creo que es la edición más reciente de este escuadrón de Fire. Eso es correcto. Y por otro lado, vemos entonces la repartición de runas que tiene para el Shrek y otro que no logré ver. Pero empezamos así, señores. Esto es High TV. Les traemos este casteo por el día de hoy, jueves. Ya alargando un poquito lo que sería esta noche, porque vamos a tener también el mejor de tres. Quizá va a enfrentar los muchachos de Cloud9 contra los muchachos de Pain Gaming. Así que ojo con sus monitores, que esto viene con bastante contenido. Y por supuesto, ¿quién casteará? Castearemos en este momento, bueno, todo el día, lo que sería mi persona junto a mi amigo Rupture. ¿Sí o no? Sí, señor, esa es la fe y esa es la esperanza. Y bastante emocionado de ver también a los chicos de Pain Gaming, que son pibes, por lo menos conmigo, han sido súper buena onda. Hasta mismo manager ha sido re bacán conmigo. Así que tengo un poquito de bias con él, pero igual, o sea, estamos hablando de que es contra Cloud9 y no va a ser un match fácil para ellos, para la bomba brasileña que viene desde el Amazonas. Así es, los Arimpeiros. A ver, mientras que vemos arriba, los Iron Shield fastidiando un poco al Dazzle, que fue lo que primero que vi. Por otra parte, vemos al Juggernaut intentando hacer la cantidad de las hits provenientes. Un bueno offlaner sería el Darkseer en esta parte. Mientras vemos que, ¡epa! ¿Qué pasó? Por favor, no lo vi. Y tenemos a un Tuskar haciéndole daño y muchísimo a lo que sería un Winter Wyvern en combinación de un TX que de verdad la obliga a un Lycan llevar a esos lobitos, los Summon Wolf, para quitarse esas cantidades de bombas que lanza este Techis. Yo no sé, lo que me sorprendió es que el kill le cayó al Tuskar de Wyvern, se va a comer bastante daño, buena fisura, no tiene suicidio. No, sí tiene suicidio, de hecho. Sí tenía. ¿Pero qué pasó? Sí, faltó un right click nada más. Ok, lo que decía el First Blood es que lo que me sorprendió fue que el hecho de que el Tuskar se llevara el kill, a pesar de que fue la Winter Warren comiéndose las minas del Techis. Creo que quedó como en nada de vida, o por lo menos pudo tanquear un poco el daño con, de alguna forma, y el Tuskar sencillamente llegó con los shards a limpiar eso, pero me sorprende que haya aguantado el stack de triple minas, lo que fue la Winter Wyvern. No, al rato me perdí algo de eso, pero sí, por ahorita el Lycan atrapado. No creo. Tiene por lo menos un aguante a lo que sería este Tuskar, que va a estar por lo menos más fastidioso. Y vemos allá arriba la cantidad, bueno, no hay cerca, que le responde su amigo que hay un War que está muy fastidioso para evitar un poquito más esas cantidades de bombas suicidas
que podrían venir por parte de los muchachos de Unknown Gaming. Se percatan, bajamos 1-1. Recuerden, un suicidio del Techies, a pesar de que estaba por morir. Mientras arriba se manejan las cosas por ahora tranquilas, que sufre un poquito más Brian con el Dazzle. Por otro lado, podía venir con los Refraction y vuelve a explotar el Winter Wyvern. ¿Qué pasó? Ahí fue una iniciación con mina, el Winter Warren logra sobrevivir como con 30 de vida y finalmente el right click del Techie se vuelve relevante, esa pequeña bazuquita que no pega nada haciendo algo y ese es el asunto, es muy frustrante para un Winter Warren, okay, estoy, me escapo por la mínima y aún así no importa porque Whitebeard logra sacar el kill, planta la mina frente del Shaker, eso sí, así que cuando mínimo Wyvern no lo van a contratar para meterse a las minas como lo hicieron a Torao, pero aunque sea sigue sacando los kills de una forma u otra y Mood proponiendo bastante en esta línea, dándole bastante espacio a Whitebeard, simplemente es el hecho de que ha sido un poco obvio con el posicionamiento de sus minions después del First Blood. Así que si por lo menos Fire empieza por lo menos un buen pie con un Techies muy fastidioso, quien realmente no se salió de la línea esperando que quizás se dé la tarea de hacerlo, pero se manejan por ahora las cosas un poco tranquilas para una temporada Assassin, a pesar de que un Juggernaut maneja 24 las Seeds en este momento, 24 para Lesrak, 22, disculpen, que le gana por los momentos en la línea y la fisura podría llegar. Por otra parte, Winter Wyvern smokeado que podría llegar por parte de la combinación de una temporada Assassin para ver que ya tiene un double damage guardadito bajo la manga. Sigue el ataque, se nos puede caer esta torre de la bot lane aproximadamente porque Whitebeard está buscando todo lo posible para ganar un early game y sí señores, aunque ustedes no crean, un Techies gana partida y a pesar de que ustedes digan no, qué troll sería tener un Techies en una línea y seguir explotando cada mina y fastidiando, sí gana, pero si se le escapa a las manos un Techies ya es como un 5 versus 4. ¿Qué dices tú, sí, Ruptor? Dime. El asunto con el Techies es que hay mucha gente que tiende a olvidar un pequeño factor, y esto se vio mucho con el Techies offlane. Si sos un carry de melee, como en este caso el Lycan, vos no podés farmear. ¿Por qué? Porque el momento que te asomes a tratar de pegar un last hit, el Techies se va a plantar una mina y te va a explotar en la cara. Y es demasiado daño para vos, o sea, no podés lidiar con ese harassment continuamente. Dos minas y ya estás en rojo ya con carry melee. Claro. Entonces, esa es una de las fortalezas que tiene el Techies. Usualmente lo linean solo como offlaner para ese tipo de propósitos. Pero también, si puedes arrimarle un Tuskar a la par, pues bienvenido sea. Y eso le asegura muchos niveles tempranos al Techies, lo cual normalmente los Techies, entre comillas, cáncer que se digamos sea más en los pubs, no llegan a eso, porque tratan de irse más por un acercamiento más, se podría decir, económico, en el hecho de poner campos de minas, estaquear minas y estar fuera del mapa, y obviamente no vas a recibir mucha experiencia a espaldas de eso, pero este Techies jugando la línea significa que sus remote mines van a llegar dentro de 1 a 2 minutos, lo más va a durar, y tras de eso le hace buen daño a la torre, ahorita no con los reclicks mucho, pero digamos si se le da el opening puede plantar una remote mine, y esas remote mines meten unos buenos cañazos a lo que es las torres. Es que mira cómo ya en 6 minutos lleva a asediar a las torres de bot lane y quitándole por lo menos un cuarto más a la segunda. ¿Qué harán los muchachos de Unknown Gaming? A ver si por lo menos se encargan de tener una kill que le favorezca por lo menos a la Templar Assassin, que lo necesitaría, y bueno, stackeando cada ratico, o bueno, colocando cada una de estas trampas haría esto. Cuidado con ese Snowball, va a romper la Refraction en cuestión de minutos, no falla en estos momentos, ese stun y perfecto el Shadow Wave. Usado Way por parte de el Dazzle, haciendo un poquito más de daño y el Ezreal se lleva ese kill sobre una Templar que estuvo para nada custodiada. Y o sea, la Templar se planta muy bien para el Techies, pero si te das cuenta, Fire ni siquiera, o sea, Whitebeard no se ha topado las caras con lo que es la Templar de Fire. Entonces como, ok, perfecto, piqueaste este Templar, quédate en tu línea, nosotros en la nuestra. Whitebeard está totalmente tranquilo con eso. Tiene un par de minas más que nada como para scoutear algún tipo de movimiento extraño. Y de hecho le va a regalar unos 300 de daño a lo que es el Lycan, el mid player. Pero no va a pasar a más. Y también otra razón que es muy complicada de perder presencia de mapa contra un Techies es el hecho que te cuesta muchísimo recuperarla. O sea, ahorita, si Whitebeard logra rushear una Ganym Scepter, lo cual no creo, parece que está optando más por una build un poco más, no tan pronunciada, se podría decir. Pero en el momento que este Techies logre obtener una Ganym Scepter, él simplemente puede pushear solo.
Solo ocupas una Remote Mine, creo que level 2, te asegura que de una sola Remote Mine limpias una ola de creeps entera. ¿Qué héroe puede hacer eso? Por lo menos no un héroe de inteligencia, te puedo decir. Y para llegar a ese punto, usualmente tenés que estar bien estaqueado como con una Daedalus o algo así. O tenés que hacer como un Ember con una Desolator y un crítico encima para poder limpiar una ola de creeps de un solo golpe. Ahí está el detalle. Pero ¿qué tenemos por parte de UG para defender eso? Yo apuesto una Templar Assassin, sí. O de repente un Shaker para aguantar un poco más el asedio. Pero no ha sido así. No han bajado estos muchachos. Y Doom Player tiene demasiado retraso por lo que sería su línea que Eso sí, respectaba yo con lo que tampoco. sería Winter Wyvern. Está muchísimo, está mal. O sea, tiene que entrar a la jungla y sacar la cantidad de creeps que posee en ese momento, porque no le queda otra. Bueno, con esos sideshards podía haber algo en específico, aunque está solo el Tuskar. Por otro lado, Brian maneja el nivel 4, podía haber un problema. Se va a tener que ir rápidamente al Darkseid. Poison Touch. Pero no, no vamos a ver más nada por ahora. El Juggernaut haciendo tranquilo su farmeo. Lleva 58 Celestrag y cuidado porque Celestrag puede tener una Bloodstone en tempranos minutos y las cosas se complicarían más para Union Gaming. Sí, muy mientras tanto scouteando los Ancients enemigos, pero tiene Fire a la pura par. El problema es que Fire no está suficientemente confiado de que pueda matar a Tuskar. Ya que Tuskar está con Threads, así casi 1000 de HP y 4 de Armor. Nada, nada despreciable para lo que es el cervecero ruso que tenemos en lo que es el Tuskar. Otra cosa que me llamó la atención que no toqué mucho en el draft es el hecho de el Dime. por qué es el Lycan. No, no, o sea, sí querés split pushear, pero no le veo la sinergia al Lycan en sí. O sea, Por ahora yo tampoco. Que a mí lo cualquiera se nos ocurre que va a ser split push, sí. Y vamos a tener quizás un poquito más de daño adicional con un Lycan que va a pushear muchísimo, pero ya las cosas se le van a encontrar a Union Gaming porque no se esperaban un TX en una línea así. Sí, pero ese es el asunto. O sea, el TX fue tercer pick, entonces el último pick fue el Lycan. Y eso es lo que me extraña, el hecho de que es un Lycan, pero honestamente, si lo ves, una Drow Ranger hubiera hecho virtualmente lo mismo que Lycan y mejor, porque bufea pasivamente a lo que es la Templar Assassin en vez de tener que estar spameando Howl, empezando por ahí. Así que ella hubiera bufeado un poquito más a la Templar, incluso hubiera bufeado indirectamente a la Winter Wyvern. Y tiene el mismo rol, o sea, de split pushear. No es excelente. Igual que el Lycan, porque ahorita este Lycan está totalmente empezado, pero sigue siendo un carry de rango que hubiera plantado, yo creo que mucho mejor contra el tanque de Whitebeard. Sí, obviamente el Snowball igual lo iba a matar. Les digo, el Snowball lo iba a matar re fácil con las minas, pero el Lycan también se muere, así que. Y creo que se va a morir Legend por manos de estos muchachos. 147 cayendo Fire en problemas. Nada más uno va a caer, a pesar de que se dio cuenta su compañero que maneja el Juggernaut, que se venía la oleada por parte de los muchachos de Unknown Gaming. Por lo menos llevarse una kill le beneficia más. Arcane Book sería entonces para el Shaker, mientras esto le beneficia a los muchachos. 422 de oro para el Darkseer, que fue el que se llevó esa propinita por este kill en offlane. Sí, 747 un poquito sobreextendido, pero con todo y todo, este Shrek que está aún así sacando demasiado farm de lo que es el mapa. Ya tiene su cuota de maná, tiene Sol Ring ya por primer point booster. Significa que no, Bloodstone está casi a medio camino. Bueno, le falta No. como 2K de oro, Ah. mucho. Y Wilder ya tomó la tirada de oro. Y tranquilo, fresco como una lechuga este muchacho. Sí, está Fresco muy como una tranquilo. lechuga. No se ha metido con él. Cuidado. No, seguimos haciendo los stacks ahí de los Ancients. Que por lo menos se pelean estos dos muchachos a ver quién tiene ese farming que lo beneficiaría. Señores, saludos a todos los viewers que nos están viendo realmente ahora. No van a pensar que vamos a tener nada más esta partida. Tenemos el mejor de tres. Se podría venir Pain Gaming contra los muchachos. Sí, oigan bien, contra los muchachos de Cologne Knight que viene en esta copa de Nanjian. Mientras vemos un Juggernaut también bastante flexible, no se ha metido nadie con él, lo vuelvo a repetir. Siguen las incidencias para muchachos de Unknown Gaming y van a tener que echarse más para atrás porque la cantidad de torres en 10 minutos han caído como papel. Y como dije, esto es lo más frustrante, o sea, esto es una de las peores cosas que te puede pasar contra un TX, porque si estás viendo ahora Whitebeard está haciendo el famoso caminito de lágrimas, se llama esto. Claro, usualmente tiene que ver más con una de una sola remote casi mata a la Winter Wyvern. Cabe recalcar, el N quedó en 120 de vida, solo con una remote sencilla, level 1, nada más.
El famoso caminito de lágrimas que los techies tienden a hacer es usualmente ya con remotes con Scepter. Y sencillamente empiezan a poner una tras otra, tras otra, tras otra. Así que mientras estás pushando con las landmines, deja las remotes para que cada vez que el equipo enemigo trate de pushear, sencillamente reventas esto. Adiós a la hora de creeps. Sí, puedes tener 5 héroes acá, pero si no hay creeps, no hay nada. No puedes llegar a la torre. El backdoor Claro. no te lo va a dejar. Y ahí es donde, o sea, ahí es donde quiero ver qué tan cruel se puede volver Whitebeard con este Tekkis, que por ahorita está haciendo un buen trabajo. De hecho, ya forzó otra sentry. Dos sentries, de hecho, forzó en esta línea de Boron. Y pues igual, o sea, ya saber que con dos remotes matas fácil a la Winter Wyvern es bastante, es buena información que también puedes utilizar después. Claro que sí. Por otra parte, vemos que las cosas siguen. Escuchen, siguen un poquito mal para los muchachos de Neon Gaming, a pesar de que no hemos visto mucha acción. Pero el Juggernaut va a entrar como parte principal porque se arma como quiere. ¿Y qué tiene este señor Juggernaut? Tenemos con Magnes el Ring of Aquila y por otra parte el Yasha con las botas, las Face Boots, que van a hacer un gran daño y maneja un gran daño y buen farming este Juggernaut. Se van a desbloquear los muchachos de Unknown Gaming, por lo menos para cambiar un poco las cosas. Y algo que te quería mencionar, Rupture: cuando escogen Tekkis, hay un problema psicológico porque nadie de verdad anda por allí. A pesar de que cualquiera de los muchachos se pueden, por lo menos de Unknown Gaming, salir y entrar, buscar, nada más se preocupa, como tú decías, en una línea y mira cómo ha forzado la cantidad de cosas. Sí, o sea, el único player que puede meterse a la jungla tranquilamente o impunemente es Fire ahorita. Y Fire está tratando de sacar ganks en la jungla enemiga. Así que ellos no tienen control ni siquiera de su propia jungla. Por cierto, de pasadita por Roxana, por parte de lo que es la escuadra de Fire. Pero sí, Whitebeard con esa presión psicológica. Y es lo que te digo, el control de mapa. Es control de mapa con Tekkis, ya con dos Remote Mines. Creo que Laika no lo vio, pero ya esos dos Remote Mines en teoría podrían solear cualquier cosa de Union Gaming fuera de la Templar Assassin, si mal no me equivoco, porque está pegando cada una. Vamos a ver, son 450, no, para, sí, 300, 600 de daño mágico. Ok, ya con 3 ya mata lo que sea. Ahorita ya con 900 de daño mágico es prácticamente un Finger of Death. Que eso sería lo conveniente, pero no está el Lion aquí. Sí, o sea, lo digo en cantidad de daños, una Laguna Blade prácticamente. Sí, prácticamente, claro. De hecho, Lycan se puede morir aquí. Yo Uf. pensé, sí, tiene la posibilidad de morir, pero no No, se no van a vas a morir. arriesgar. No, ellos piensan en el momento que puede haber un montón de remotes aquí, esa cantidad de minas y pueden explotar en pedacitos. Por otro lado, viendo a TX que ya tiene Scepter de ul y van a cambiar las cosas para colocar de repente más minas, más situación que le va a venir a los muchachos de Unknown Ay, los Gaming. está Cuidado que se va a presentar viciando. algo. Winter is cursed. Wildbird, no, papá. Y más bien se salvó el EN de no ser parte de eso, porque si se hubiera piñado un poquito más y llevando kill fácil. O sea, Yo yo te estaba digo. pensando, ok, saca el kill del Lycan solo con las minas, pero me di cuenta que no conté la fórmula de la reducción de daño mágico por el héroe. Pero igual, con el Suicide, más que suficiente para eliminar. Y también estamos considerando que la confianza con la que entró Whitebeard a esta torre, o sea, que plantó una remota a la pura par de una tier 3. Una tier 3, señores, estamos a los 16 minutos. Es 16 minutos. Yo, mira, es como te lo voy a decir, como le dicen allá en Venezuela. Esto es una rueda de pescado. O sea, no tienen por dónde salir Union Gaming. ¿Por dónde? ¿Por dónde sale, por lo menos, para contarle a estos muchachos que si tienes un Tekkis que está controlando prácticamente todo el mapa y lo tienes abajo y te destroza en pedacitos a un Lycan y va a volver por más, ¿cómo haces para evitar eso? Mira cómo se cae prácticamente esto. Cuidado con ese Warrior Sponge. Puede venir algo. Cuidado con el Wave por parte del señor Dazzler haciendo despedazan a los muchachos. En este momento, la Templar Assassin sin Refraction cayó en las manos de los muchachos de Fire. Mientras el Warrior of Replica llega para hacer por lo menos algo de defensa por parte de los muchachos de Unknown Gaming, sufren en estos instantes con 17 minutos de juego. Hasta madre, el Joker no tiró Dragon Ball, guacho. Y ese Omni Slash hizo bastante daño. El Omni Slash con más comandos es una combinación que en el patch anterior fue increíblemente fuerte. Ahorita se nerfea un poco más, pero sigue siendo algo que tenés que respetar bastante lidiando contra él. Y como dije, Yeyo aprendiendo de los mejores jugadores mecánicamente hablando del mundo, que son los coreanos.
en la escena donde estaba con Rafe, pues mantiene su GPM bastante alto, ya casi 10k de lo que es valor neto. Y este Juggernaut le da esa facilidad, es un héroe que es muy fácil de farmear cuando ya tienes tus ítems básicos, en este caso una más comandes y una Yasha, y simplemente está pusheando a gusto y paciencia suya, farmeando la mayor cantidad de oro que se le venga en gana. Y el problema es que Union Gaming, para contrariar este factor del TX y todo, tienen que pushear como 5. Por lo menos. El problema de pushear como 5 es que el Juggernaut va a tener libertad para split pushear, al igual que el Shrek. Y el mismo TX los puede estar atrasando durante la misma línea, porque mira, ya está haciendo el caminito acá, ya que hay dos remotes en este lado. Me hubiera encantado que pusiera otra aquí, pero digamos aquí hay una landmine incluso para cortar un poco unos scripts que se vayan cortando acá. Aquí incluso hay, por si acaso un support se escapa por la mínima, lo termina de prensar. Visión por acá, en esta otra. Las trampas de la Templar yo creo que han sido un poquito, han faltado, han sido un poco escasas. Claro. Y eso le da también libertad al mismo TX de seguir controlando toda la jungla prácticamente a su favor, y eso le da espacio para que 747 farmea gusto y paciencia. Otra cosa que no había ni siquiera considerado es que las landmines son un hard counter a los lobos. De una sola mina eliminar los lobos, y eso es un factor muy importante para penalizar o para limitar el farmeo del Lycan. Señores, yo no quería decir esto, aunque suene un poco tétrico, de verdad, pero esto parece para mí, a pesar de que pueda suceder algo con un courier que va a caer, y no he mencionado nada en específico, el Dazzle llegó con algo, no. Sí tenemos esa armadura para actualizarla. Por otra parte, lo que quería decir, que podría ser tético, no quiero ver un Dota Express por parte de Union Gaming. Así como ocurrió ayer. Uy, que han sufrido muchísimo. Sí, ha ocurrido mucho. Eso hay que estudiarlo. Yo no la vi, muy pero bien. Me dijeron que fue. Yo sí lo vi. ¿Qué de 1 al 10, qué tan express fue? ¿Maquinita de café? Bueno, el segundo cuenta la leyenda que sí fue muy express. Y fue muy, 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 muy engorroso para los muchachos del sector 5. Pero mira, eso es lo que te quería mencionar aquí. El retraso es total para los muchachos de Union Gaming. No saben prácticamente qué hacer, porque yo los veo cliqueando y cliqueando por otro lado y vuelve a explotar el Lycan. O sea, tenemos un lobo que no tiene absolutamente nada que hacer. Y mira, se hacen lo que serían un Half of Midas y mira, no hay resultados para los muchachos de Union Gaming por ningún lado. Por otro lado, ahora sí vienen los muchachos, porque viene el push. ¿Y cómo aguantarlo? Porque tenemos un Juggernaut que está muy farmeado. Nadie se metió con él. Está en cero. Nadie lo ha matado. Tenemos al Legend por otra parte. La Bluestone llegó con un Eul Scepter. ¿Cómo defender eso? Tienen que hacer lo más rápido que se pueda. Uno por uno. El Refraction puede venir. Los Saiyan Shield que prometían no están ahí tampoco. Entonces, ¿por qué en 15 minutos, pues yo revisé y no te quería interrumpir, ¿no? La experiencia total ganada de ellos, mira, ya vamos por 40.000 por parte de Fire. Que la experiencia es un montón, es 15.000. Y por otro lado vemos la diferencia del valor neto, que mira, es indiscutible. 40.000 hubiera sido gigantesco, 20, pero ok. Ya le pusiste doble, guacho, tampoco están tan mal. Pero sí, 20.000 de valor neto y casi 17.000 de experiencia, ¿correcto? Sí, correcto. Uh-huh. Correcto, y lo que tú habías dicho con un Juggernaut que ya está en los 12k, 11k para Legend, y ninguno de estos muchachos se asemeja por lo menos a un 10k, por lo menos, que es el Fire de parte de Union Gaming, que es el único que tiene, y el farm está muy abajo, lo que sería la experiencia y también un poquito lo que es el oro por minuto. Santo sí, Dios. O sea, míralo de una forma simple. Dazzle es tu posición 5, ¿correcto? Cierto, sí. Ya tiene una Solar Crest a los 21 minutos. Y es tu posición 5. Y creo que está comprando, creo que lo que parece ser un... parece ser una Vladimir también. Esto... O sea, si esta es tu posición 5 y está recibiendo... Y está casi alcanzando tu offlaner. Ajá. Encima de tener full map control con solo 6 kills... O sea, el factor de intimidación que tiene Fire ahorita es ridículo en cuanto a Union Gaming. Se ve que ellos no están confiados del todo. O sea, están súper retraídos, no saben cómo entrarle a la cosa. Y por cierto, también Whitebeard se fue full modo yihadista con esa Blink Dagger. Así que en cualquier momento puede ser el Ahlaw Akbar y que Dios nos salve.
Es lo único que puedo decir, que yo no salve de los horrores que puede soltar ese TX. Exacto, que lo saben los muchachos de Neon Gaming, que tienen que percatarse de eso. Ah, bueno, sí, tienes razón de lo que mencionabas por parte de Neon Gaming. Neon Gaming puede contrariar, puede defender, es lo único que le queda por parte de las barracas y las últimas tres torres que respetan a estas barracas. Mientras que veo por ahí que puede llegar con los refractions o por lo menos aguantar un poquito más de cantidad de daño, lo hace con los escudos, con estos creeps. Y vemos que el Lycan sigue armándose poco a poco por la llegada de los otros creeps de Fire. Que si por casualidad deciden salir, ahí está la incógnita. ¿Habrá o no habrá bomba? Exacto, ellos no lo saben, nosotros sí, como casters, obviamente como gente sabiendo que más bien lo que están haciendo es una táctica clásica de uy, mientras tanto pelean a medio, son número uno, número dos, viene el rushito, pero no va a pasar más. Lo que están haciendo es una estrategia muy clásica, bueno, por lo menos el término militar de eso se llama tigre de papel. Mientras tanto, agarran lo que es Whitebeard, creo que van a forzar a que se suicide si lo va a hacer por la patria. Y no va a pasar a más, pero sí lo que se llama tira de papel, el cual es aparentar que tenés más de lo que realmente tenés, ¿no? O sea, digamos, Whitebeard está jugando tan agresivo, tan pegado a la base enemiga que es decir, este guacho tiene toda la jungla minada, ¿no? Este guacho tiene los ancients minados, ya tiene toda la visión en el mundo, porque no lo has visto, y cuando viene se asoma como hasta acá adelante, lo cual un Tekken no debería tener derecho a hacer, por lo menos no sin salir impune. Y entonces ellos dicen, ok, por ende este TX está totalmente controlando el mapa. Y vos ves el mapa realmente, no, o sea, sí tiene una mina que de hecho aquí ataja a los Lion y a los lobitos de Lycan, que tampoco ayuda obviamente a quitar ese miedo, pero Whitebeard se ha enfocado mucho más en la línea que otra cosa, y un par de remotes aquí por allá por visión, pero es más que nada mantener la presión de esa línea de Borom y sencillamente cortarlos de opciones. Bien, está en el Juggernaut, Dios. Y el Juggernaut no es con él. Él está tranquilo con su Roshan, su segundo Roshan. Y ya tiene ojo de Skadi en 24 minutos, que le han dado un espacio muy increíble a este jugador. De verdad. Ese segundo Roshan, yo creo que ya sería como que lo último con un Solar Chris que vaya a tener este Dazzle para ayudarlo, para subir un poquito más la armadura, evitar los Ray Chris por parte de la Templar y por lo menos se quieran llevar este juego. Cuidado que se desarrolla algo ahí, señores, stunean a 3 de Fire, cuidado, se va a tener que defender este Lesrak ante la emisión de estos señores que siguen defendiendo con todo lo que pueden. Y señores, tenemos por ahora nada de la defensa que los muchachos intentaban hacer, a pesar de que sigue el Tetris. Y mira cómo se caen las torres, te cuento, Rupture, ay santo Dios. Sí, de hecho, el Lycan cuando mínimo logró pushar la tier 1 de top un poco, pero igual no la terminó de bajar y Moore sencillamente un método de intimidación. Y por otro lado, Yeyo, ok, vamos, torre otra vez. ¿Y con cuánto attack speed está tirando? 360, y todavía no están esos estatus ridículos, pero mira cómo agarra al Daxir, guacho. Casi sí, no parece un muñeco de tela. Sí. Ay, ese Shiva no lo había visto porque iba a llegar y menos el level setter que veo volando alguien por ahí. Cuidado con el Winter Wyvern. Con esa gema también. Y cuidado también, sigue con los problemas de estos muchachos. Defenderán la refracción que se va a caer en pedacitos. Viene el vacuum con buena réplica. No funciona por más nada. Y tenemos el GG temprano. 25 minutos, señores. Rupture, no lo creo. No lo creo, de verdad. Y no es porque sea mi actitud de ver a los muchachos de Neon Gaming, ni aposté, no me dio chance. Pero vemos una victoria muy fácil para los muchachos de Fire Dota. No lo puedo creer. Y con un Tekken. Y o sea, veo Fire Dota y es un escuadrón que, o sea, sí es un escuadrón fuerte en Norteamérica. O sea, tenés jugadores de Boreal, tenés jugadores del mismo Fire anterior. En el caso de Whitebeard, tenés a Mu que estuvo en Root Gaming. Brian, ese sí no lo ubico, pero Yeyo que también tiene mucho. O sea, con la actuación que tuvo en Rave, obviamente, y demanda atención, demanda respeto. Pero de eso al grado de intimidación que Fire le puso en un game, prácticamente los bullearon, o sea, los agarraron, le metieron tres coscos en la cabeza, uno en la tripa, le sacaron todo el dinero del almuerzo y los tiraron en una canasta de basura, guacho. Exacto. Así. Un bullying totero es lo que acaba de ver el fue día un de bullying, hoy. Fue un bullying total, en el sentido más crudo de la palabra. Nos van a perdonar, pero eso sí, es lo que acabamos de ver. O sea, y no fue tanto un bullying en el sentido de que los agarraron y los masacraron, fue un bullying de que
no, ustedes no van a pelear con nosotros, no, no los vamos a dejar, los vamos a, ustedes van a querer echarse para atrás y para atrás y para atrás hasta que no tengan estructuras que defender. O sea, fue una cosa que fue más, se les metieron a la cabeza, les metieron miedo. Y o sea, eso, yo creo que es el tipo de bullying como que te toca con la flaca, ¿no? Que bueno, los que han estado con ella saben de lo que me refiero, que la mina te empieza a hacer bullying acá, que ah, no, no quiero, que no si quiero, y eventualmente te tenés que doblegar al final de cuentas, pero prácticamente eso es lo que vi con parte de los chicos de Union Gaming. O sea, sencillamente los, por pura presión psicológica, los forzaron a dar 90% del mapa, incluso las torres, con mínima o muy poca pelea. Eso es verdad. Eso es verdad. Muchachos, no queda más nada que decirles. Este fue nada más un solo juego por parte de esta Copa Nanjian. Y por otro lado, venimos en cuestión de una hora aproximadamente, a pesar que no nos dio más chance de seguir hablándoles un poco más de lo que te transcurrió este juego. Entonces, los vamos a dejar. Mi persona, Kakashi G3, en combinación de Rupture. Venimos con Pain Gaming y Club Night en cuestión de una hora aproximadamente. Y esto es High TV, señores. Nos estamos viendo. Bye, bye. I'm gonna AFK in the base, no levels, I'm trolling every game, it's okay, war teller, it's all about the rage from my mates, keep yelling, I'm gonna AFK in the base, 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 base. Yeah, it's pretty clear that I'm a troll, you, I called out mid, you took it, cause you're a troll too, and we got that doom noob in all he does is chase. It's all the same game, pick Lycan or Faceless. That team got Wraith King, Vino and Timbersaw. I'm gonna feed and steal kills from the Abaddon. If you report my feeding, I'll call your bluff. Cause every one of you has done this and my teammates fucking suck. Yeah, my buddy told me stop crying, you have no life. He says dudes like yourself try to cover. In the base, no levels, I'm trolling every game, it's okay, war teller, it's all about the rage from my mates, keep yelling, I'm gonna AFK in the base. The carry pain is back, I'm farming crates while they are pushing racks, now I'm just laning and I'll chatting lag, but you can't tell me none of you have ever done this and your teammates never suck. Yeah, this game gets me angry and sometimes I try. With the consistent losing, my teammates control my life. But the thought of the cooperation and wards of sight make me feel like a win isn't worth the effort tonight. Because of you, I'm gonna AFK in the base.
call or not. So, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Shoes on? That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind. I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I took a good selfie.